en este nuevo video que le traemos vamos a mostrarles uno de los puntos turísticos más conocidos de esta localidad, llamado Los Terrones, donde un guía local nos va a explicar mucho sobre ese lugar, cómo se formó, la fauna y demás. Esperamos que les guste esta nueva propuesta que les traemos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el Parque Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones. Ya estamos dentro de lo que es el recorrido largo. Estamos, bueno, en el lecho del arroyo. En partes, ahora en esta época, va a haber agua, pero en otras partes ya no. Ya empiezan a escasear las lluvias, entonces el agua se va a ir filtrando y va a ir corriendo de forma subterránea. Sí, estamos dentro del cañadón, con paredones que van a haber de 100, 120 metros de altura. Estamos dentro de un microclima, estamos en un ambiente más húmedo, una pequeña selvita que tenemos dentro del parque, debido a la humedad que aporta el arroyo y a los paredones que van a contener esta humedad, algo que va a estar pasando ahora. Ahora tenemos apenas una pequeña brisa del este, pero entrando un poquito más no vamos a tener nada de viento porque el viento va a estar pasando por arriba. Cuando el viento del este va a entrar por el otro extremo del cañadón, va a recorrer unos metros, va a pegar unas piedras y se va a ir por arriba. Acá se hace un pequeño remolino y tenemos algo de viento, pero allá adentro no. Así que por eso tenemos esta vegetación tan particular, donde vamos a ver helechos, vamos a ver musgos, vamos a ver hongos, las paredes todas cubiertas por moho, por esa humedad que contenía. ¿Cómo lo vamos a explicar? Es algo que surge de una meditación, ¿sí? Viene un grupo de meditación, entran, hacen la meditación. Después de esa meditación, una de las personas manifiesta que había tenido contactos con sus antepasados y que le habían dicho que, bueno, que en este sector, en la Cascada del Ángel, venían a hacer todo un ritual y a parir las comechingonas, ¿sí? Está bueno aclarar que eso partió de una meditación, ¿no? Cada uno va a sacar sus conclusiones según la creencia de cada uno. Yo me encargo de aclararlo. Durante muchos años no se hizo esa aclaración, entonces eso cobró fuerza de verdad. Entonces mucha gente cree que eso es real, que eso ha sucedido, pero bueno, hay que hacer la salvedad de que eso surgió de una meditación. Así que bueno, para la gente que sea más pensante va a decir por ahí, no, es imposible que una parturienta llegue hasta ese sector sin escalera. Y gente que esté más sensible, que se conecte con el lugar, quizás sienta que sí ha surgido, ha podido ser posible esa situación ahí adentro. Así que quédenlo en el sentir y en el pensar de cada uno. En octubre del 2015 encontramos otros tres huequitos en la piedra. ¿Sí? No serían morteros, si están trabajados. La piedra sedimentaria está trabajada. Parecen morteritos, pero no servirían para moler porque está hecho en la roca sedimentaria. La roca sedimentaria quedaría mucho residuo, ¿no? Porque es un material blando. Creemos más que todo que este lugar sería un lugar ceremonial de los pueblos originarios, los comechingones en este caso. Y porque tenemos tres huequitos, ¿sí? Los comechingones veneraban al sol, a la luna y a la Pachamama, podría ser para realizar ofrendas a algunas de sus deidades. Es como un altar, si se fijan, estamos arriba, es como si fuese un altar. Y estamos como en el centro de un gran lugar, ¿sí? Un amplio lugar, así que principalmente creemos que sería un lugar ceremonial, por estas razones. Podría también tener que ver con el cielo, ¿no? Que lo utilicen como espejos de agua para enfocar alguna constelación en particular, podría ser todo junto, así que, o sea, creo yo que de lo que es la cultura comechingona mucho desconocemos. Al irse mestizando la sangre comechingona con el criollo, con el español y con el criollo luego, seguramente mucha desinformación se debe haber perdido, debe haber quedado en el camino, así que esas son algunas hipótesis que tenemos de lo que sería este lugar. Thank you.
Bueno, gente, llegamos a la cima del parque. Estamos a 1450 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Esta es la vista del fondo del parque. Allá atrás están bajando unos cóndores en las dormideras. Se van a ver unas marcas blancas en las paredes. Es el excremento y es donde bajan todos los días a dormir. Es temprano, son las 5:20 recién de la tarde. Habitualmente bajan más tarde. Estos cóndores ya comieron, por eso los estamos viendo ahora. Están muy cargados de peso cada vez que come el cóndor. Va a cargar 3 kilos de comida en el estómago y 4 kilos de comida en el buche. Entonces mucho peso para andar volando por ahí. Se van a venir y se van a quedar cerca de las dormideras. Carga esa cantidad a modo de reserva, ¿sí? Como son carroñeros, no va a ser sencillo conseguir la comida, así que lo van a guardar a modo de reserva. Con esa cantidad pueden sobrevivir sin comer de 5 a 7 días. Y en el caso de tener cría, y ahí va una familia con una cría, que va ahí al medio, es un juvenil, un macho juvenil. Y a la cría le van a dar 500, 700 gramos diarios. Bueno, el cerro que vemos allá, que parece cortadito el pasto, se ve así porque predominan pajonales de 70 centímetros a 1 metro. Es el cerro de Castillo, ese es el cerro que nos abastece de agua al arroyo. Así que desde ahí es de donde sale el agua que pudieron ver anteriormente. Bueno, antes de arrancar las caminatas, vamos a hacer una charla con concientización ecológica, y entre otras cosas que hablamos, como te contaba, es de no ser muy ruidosos dentro del recorrido, ¿sí? De tratar de mantener un volumen moderado. Si no, les vamos a pedir que vayan callados, pero moderado, para conservar, digamos, el lugar, para tener la posibilidad de ver algún animalito. Dentro del recorrido lo que vamos a ver principalmente van a ser aves. Hoy nos cruzamos, ponerle un colibrí, pasó volándonos entre medio a los dos. Después vimos una perdiz también, que una perdiz no la vas a ver en el monte a la distancia que la pudimos ver nosotros. Esa perdiz se queda ahí porque sabe que nosotros no le vamos a hacer nada, está acostumbrada a ver gente, gracias a este respeto, ¿no?, que tenemos por la naturaleza. Así que tenemos posibilidad de avistaje de cóndores. Recién estaban los cóndores, había jotes cabeza negra, jotes cabeza colorada, pasó un águila mora también, y bueno, esa es la fauna que vamos a ver, principalmente aves. Y después vamos a poder encontrar por ahí algún rastro de zorrito gris o algún rastro de pecarí, de collar. Mamíferos hay: puma, pecarí de collar, corzuela, gato montés, liebres, vizcachas, comadrejas, cuises, hurones, zorrinos. Es lo que vamos a, lo que puede llegar a ver acá, pero no los vamos a ver, ¿sí? Porque la presencia nuestra no les cae bien, no sé por qué. Hace unos días pudimos rescatar, gracias a este respeto por el silencio, pudimos rescatar un zorrito gris que estaba lastimado. Se ve que se había golpeado la columna y no podía caminar. Entonces lo pudimos ver y lo pudimos rescatar. Ya fue llevado al Tatu Carreta, y donde le hicieron la rehabilitación, y ya fue reincorporado de vuelta. Antes de ayer lo trajeron de vuelta y está de vuelta en el parque, y vino con un amiguito que tenían ahí en el Tatu Carreta ya recuperado, así que vino con Yapa. Así que bueno, está bueno respetar la naturaleza. Bueno, ¿y cómo llegamos al parque? Estamos a unos 17 kilómetros de Capilla del Monte, 9 de ruta, la ruta 38, después entra por ruta 17, unos 4 kilómetros, y unos 3 kilómetros y medio más hasta, desde la tranquera del parque hasta acá arriba. El valor de la entrada en estos momentos es de 1000 pesos por persona. Los niños a partir de los 9 años van a pagar. Y bueno, ¿qué van a encontrar en el parque? Vamos a llegar y vamos a encontrarnos en el parque, en la base, con un parador, ¿sí? Donde tenemos comidas, bebidas, exposición de piedras, de fotos, libros, están los sanitarios, y tenemos la playa de estacionamiento. Ahí tenemos la partida para dos caminatas. Una caminata corta de unos 20 minutos, de una dificultad baja, ¿sí?, apta para todo público. Se va a llegar hasta un mirador donde va a haber una vista panorámica más amplia de lo que se ve desde el parador, y toda una vista de lo que es el oeste de la provincia, ¿sí? Y después tenemos la caminata larga. La caminata larga consta de bajar 100 metros al lecho de un arroyo, transitar 800 metros por ese arroyo en un terreno irregular, como habrán visto en imágenes,
vamos a ir haciendo todo un sendero que vamos caminando de piedra en piedra. A veces, parte del año va a estar seco la mayor parte del recorrido en invierno, pero ahora en verano tenemos algo más de agua. Va a haber sectores donde va a haber escaleras en las paredes, labradas en la pared, escaleras de piedra, una escalera de hierro tipo marinera. Ahí es donde nos internamos dentro de ese cañadón que vemos con paredones de 100, 120 metros de altura. Una vez que se abre ese cañadón vamos a tener una subida empinada, una pendiente de unos 10, 15 minutos. Llegamos acá a la cima y después se desciende por el frente que se va a ver desde el parador. Eso se hace con guía. El servicio de guía no va incluido con la entrada, esa contribución voluntaria a la vuelta, lo que considere cada uno. Y vamos saliendo entre 40 minutos a una hora. Quizá tengan un tiempito de espera, hacen el camino corto y después se arranca por la caminata larga. Así que el parque está abierto los 365 días del año, todos los días, salvo alguna inclemencia climática. ¿Sí? Que son pocos los días que podemos llegar a tener cerrado, algunas horas apenas. Así que está todo el año abierto. En Instagram nos pueden seguir en Los Terrones Oficial y la página es losterrones.com. ¿Sí? Ahí van a tener mayor información y los teléfonos para poder comunicarse con el parque.